Beber 2 litros de auga o día. Cociñar unha receita nova cada semana. Aprender idiomas. Consumir 5 pezas de froita o día. Ensinarlle algo novo meu fillo todos os días. Gústame ir ao súper. ¿Qué tal? Saludos. Se preguntarán qué hago yo presentando un programa en el que no corto ni pincho. Además, qué atrevimiento hablar de gastronomía y turismo, cosas que practico pero que desconozco. Estoy aquí porque mi buen amigo Paco Gil, y en ocasiones hasta compañero, me ha pedido un par de remiendos y en ello estoy, porque está convaleciente. Pronto volverá a estar con nosotros y, por supuesto, con todos ustedes. Así que vamos a la tarea. Monterrey protagoniza este fin de semana el último capítulo de la primavera de Puertas Abiertas, una programación con la que hemos recorrido las rutas del vino de las 5 denominaciones de origen de Galicia en las últimas semanas. Jonatás Gago, presidente de la Ruta del Vino de Monterrey, nos habla de esta región vinícola y de qué actividades han preparado para los visitantes. El vino no es el único ingrediente del programa de esta semana. Visitamos un restaurante en Vigo y comprobamos que los espárragos frescos están en su mejor momento. Bienvenidos a Cousas de Comer.